Todo debe estar listo ya, todo debe estar listo para la marcha de mañana que tiene Claudio X González a través de la famosa marea rosa. Lo del color luego lo vemos. Los que lo están esperando con hartas ganas de saludarlo, creo que le van a reventar su jefa ahí en el Zócalo capitalino. Está un plantón de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, a quien Claudio X González, por cierto, ha tratado bastante mal. Andan muy volados con su marea rosa y que no, no es política. No, sí es política, hombre. Si la tiene registrada la botarga, pues es de su propiedad, es política. Tiene que ir en los costos. Y los maestros dicen, pues aquí lo esperamos. Queremos respeto y que no deben a provocar. Va a ser una provocación abierta, es de hecho una provocación abierta. El tema es, aguantan vara los de la marea rosa, porque son... No estoy hablando tanteo, son bastantes provocativos, por decirlo menos. Les vale, son arrogantes, soberbios, altaneros, como la gente de Xochitl Gálvez. Pues decían que no, incluso el mismo, ya ve usted que Ciro Gómez Leyva es uno de los voceros muy, muy particulares de los pianistas. No, si la marea rosa es ciudadana, son ciudadanos que apoyan a Xochitl, a Xochitl, a la botarga. Así lo dijo en esta, bueno, en este programa. Cheque usted lo que dice Ciro. A ver, es que... engañaron a... Es que, perdón. Sí, a ver. La gente sale. Sí, pero más allá de quién haya organizado, quién haya promovido. No, pero es que sí es importante. Es importante, sí. Es importante cuando la gente sale con una marcha ciudadana a protestar o a tratar de defender la supuesta desaparición del INE, que era falsa, el ataque y desaparición de la Corte, que era falsa, y el riesgo a la democracia, que también era falso, es muy lógico que la gente salga a defender esos valores. Sí. Sin embargo, conscientemente, cuando, sí, razonadamente. Sí, pero quien estaba atrás de estas marchas no lo estaba haciendo con una intención apartidista, lo estaba haciendo en contra de un gobierno, en contra de un... Arturo, no, sí la tiene, no, en contra de un movimiento, tiene, si la gente sale. En contra de un movimiento y a favor del PRI, sí importa, perdón, porque aquí hay una cuestión pero ética. La gente sale, quien sale, el sujeto, es que aquí para nosotros... El sujeto de esa y de todas las marchas es la gente que sale, sí, a protestar, sí. No Claudio X González. Sí, nada más que es muy distinto que la gente salga a protestar en unas marchas apartidistas y que algunas personas de los partidos y de las organizaciones utilizaron esa simulación de marchas apartidistas para posicionar a una candidata que hoy queda claro, y también al candidato de la Ciudad, Arturo, de México. Simplemente si el hay que señalarlo. Salen decenas o cientos de miles de personas a protestar, no tendrás ninguna razón. No, porque no. La gente estará diciendo, no nos importa quién organiza, nosotros queremos salir. Suponiendo que todo esto tuviera desde noviembre del 2022 un interés político de parte. El domingo, sí, la gente saldrá. Vamos a ver marchar. Si salen. Bueno, es la postura de Ciro Gómez Leyva en un debate por demás interesante con Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Fíjese, el propio Claudio X González le cae el hocico a Ciro y dice, sí, Claudio X González reveló que la marea rosa nunca ha sido neutral y explicó por qué. Es decir, sí, van acarreados, sí, es del PRIAN, sí, es la gente que quiere cambiar, pues son ellos los que quieren el poder, no quieren cambiar, quieren el poder. En el marco de la marcha de Marea Rosa, Claudio X. González salió a decir que la organización nunca ha sido neutral y reveló también por qué. Claudio X. González, señalado por estar detrás de la Sociedad Civil México y de la coalición del PRI-PAN-PRD, reveló que la marea rosa nunca ha sido neutral y explicó a través de una publicación de X. Claudio X. González habló sobre la marea rosa, organización que convocó a diversas marchas en diferentes estados este domingo 19 de mayo. La movilización más grande será en la Ciudad de México y es promovida por los candidatos de la coalición PAN-PRI-PRD. El objetivo de esta movilización es defender la democracia e incentivar el voto en el marco de las elecciones 2024, con lo que apoya abiertamente a la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez. Luego de que Morena se ha expresado en contra de la marcha de la Marea Rosa,
que promueve Claudio X González, habló sobre la organización y dijo que nunca ha sido neutral. La Marea Rosa nunca ha sido neutral, siempre ha tomado partido por la democracia, la justicia y la libertad, siempre ha tomado partido. Ahí se le cae el montaje. Bueno, pues él acepta que son pues marchas de apoyo al PRI, PAN, PRD. En este escenario es donde irrumpen los maestros, que dicen, ah, hombre, si aquí lo vamos a esperar, aquí los vamos a esperar, porque no se nos olvida lo que hicieron. Los maestros que mantienen su plantón de la CENTE en el Zócalo capitalino, pues dijeron que los esperan, ¿eh? Al contrario, quienes se van a manifestar el domingo fueron precisamente quienes instrumentaron la anterior reforma educativa. Alguna periodista nos decía, y si ven ahí a Claudio X González, lo van a saludar. ¿Cómo lo vamos a saludar, compañeros? Pues como merece ser saludado, por supuesto, en una posición firme, pero no vamos a caer en ninguna provocación. Nuestras estructuras definirán lo que tengamos que hacer. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18, como delincuencia organizada. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Qué curioso el Estado de Derecho que defiende Claudio X González. Pues así las cosas, los maestros esperan, desde luego, a la famosa Marea Rosa para decirles unas cuantas verdades. No se les puede olvidar de esto. Pinches delincuentes, les llamó Claudio Xicoténcatl González Guajardo a los maestros en sus movilizaciones. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, es conocida por ser bastante combativa, bastante movilizada en cuanto se refiere a buscar el beneficio de los trabajadores de la educación. Y ahí se van a encontrar. Ya lo había dicho el presidente, no, hombre, no pasa nada, se van a hacer para un lado, pero ese es un asunto de los maestros, de los que no están conformes con estos personajes, que sí fueron los que promovieron la reforma educativa, querían acabar con la educación, casi lo logran, casi logran el cometido con lo que fue la reforma educativa de Peña Nieto. Ahora, hay otros contextos que se dan en esta marcha. El más importante de ellos es prácticamente el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada, a quien le llaman tajada, por cierto, pero tienen especial interés sobre Claudio Xicoténcatl González Guajardo. Al amparo de personajes como Ciro, como Lodo, como Broso, como Loret, ellos han hecho lo que han querido en este país durante décadas y están peleando por ese poder. Sí, son cientos, son miles, sí son, porque sí los tienen. El asunto es que en una competencia político-electoral esto se tiene que tomar como una dedicatoria a Claudio, al señorito Claudio X. ¿Por qué? Porque los maestros conocen bien quiénes están detrás de todo esto. Digo, los maestros de la CENTE y del CENTE son personas que conocen perfectamente la grilla. Vamos, también son grillos y buenos para ese jale de la grilla, esas marchas, esas manifestaciones. Entonces, pues no debe haber ninguna situación irregular. Por el bien de la marcha de los Claudios, no debe haber, o del PRIAN, no debe haber ninguna cuestión relacionada con provocaciones, porque ahí van a estar los maestros. Ellos llegaron primero a un plantón, nadie los puede quitar de una plaza pública. El Zócalo capitalino, bueno, pues se pide permiso a las autoridades, se les da, bueno, hasta el asunto de izar la bandera, también la bandera, hombre, aunque sean traidores a la patria, no importa, ahí la van a tener. No, el tiro se va a dar con los maestros, que dicen, lo vamos a saludar, claro, a nuestra manera, y esperamos que no haya faltas de respeto. Si hay faltas de respeto, ellos serán los que provoquen. Vamos a buscar que no caer en provocaciones, y eso ya es bastante. Ah, que Claudio lo traen en la mira a los maestros, le traen ganas, no en la mira, le traen ganas. Así es que esta Marea Rosa, que el color es del INE, es cierto, y pues ya les pidió, pero no, pues el INE pide nada más así, de manera, a ver si tienen ganas de no vestirse de rosa.
ya salió Alarraqui, ¿no? Carlos Alarraqui, no sé si es hombre, mujer o demonio, a decir, todos de rosa, no hagamos caso al INE, hagamos, nunca le han hecho caso. Tadei es tibia, Guadalupe Tadei, el cártel de las lenchas o el grupo de las lenchas en el INE se encarga de evitarles cualquier problema. Les van a contar gastos, pero les van a costar muy poquito, porque obviamente Claudia Zavala, la jefa de las lenchas, la presidenta eterna, presidenta de la comisión y quejas del INE, de quejas y denuncias, pues no va a hacer caso de cuánto gasto, no va a mandar a nadie, bueno, pues ahí, en un descuido y andarán ahí, junto con Carla Humphrey, junto con Daniel Ravel, pues seguramente andarán por ahí el de la mano de Claudio, de la mano de Lencho Córdoba, que dejó plantado ahí a su grupo de poder, con la intención de ayudar al PRI, de qué otra cosa, ni modo que ya a estas alturas alguien diga que Lorenzo Córdoba Vianello, el ex consejero presidente del INE, no es prianista. Fue el único orador en la pasada reunión de la Marea Rosa que obedece a los intereses del PRI. Ya destapados y sin máscaras, pues ahora se, pues nada más hay un pequeño problema. Se llama la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que no son ningunos pasguatos y que no se van en el vuelo de nada. Así es que bajo este criterio queda claro, sí habrá pues una presencia fuerte. Los maestros dicen, pues nosotros aquí los esperamos. Tenemos muchas ganas de saludar a don Claudio. ¿Cómo lo van a saludar? Pues ya sabe usted cómo saludan los maestros, ¿no? Aquí también les preguntaron. Alguna periodista nos decía, y si ven ahí a Carlos, a Claudio X González, lo van a saludar. ¿Cómo lo vamos a saludar, compañeros? Pues como merece ser saludado, por supuesto, en una posición firme, pero no vamos a caer en ninguna provocación. Así se preparan las dirigencias de la CENTE ante lo inminente. Compartir el domingo la plancha del Zócalo con la marcha de la Marea Rosa. Bueno, ahí tiene usted que la Marea Rosa, que vaya. Pues ¿a quién asusta la Marea Rosa? Los maestros dicen, ya sabemos cómo lo vamos a, si lo vemos lo vamos a saludar. Y claro que lo van a ver, pues debe ser de los principales oradores o organizadores que están detrás de todo este movimiento que cuesta muchos billetes, pero pues que ellos los tienen. Los tienen para gastarlos aunque no ganen. La apuesta es por las candidaturas plurinominales, por los diputados, por los senadores, quieren sostener el Congreso, ya no pudieron con la presidencia, ahí llevan a Xochitl Gálvez, pues le tienen que poner el teleprompter, eso es una realidad, ahí sí lo tiene, y si se les desconecta, cuidado, porque empieza a partir de la mandarina en gajos a los prianistas, porque ni ellos la quieren, van porque pues van acarreados, van porque pues tienen interés, billetes, su refresco, su chesco, su torta, al más puro estilo del PRIAN. Lo demás, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Es el cierre de campaña prácticamente de Xochitl Gálvez, aunque no lo quiere aceptar, dice que va a cerrar campaña en Nuevo León, hay diferentes temas, la que va a cerrar en ese zócalo capitalino es Claudia Sheinbaum, y ahí se van a dar cuenta, pues ya de la realidad, ¿no? Ya es imposible que tengan una remontada. Todavía hay medios de comunicación que dicen, es que Xochitl Gálvez puede remontar, pues no la ven que ella misma se da en la torre, solita, si no necesita de apoyos. Los maestros de la CENTE pues esperan con los brazos abiertos a Claudio Xicotenca, el señor X y la señora X, los esperan para darles un recibimiento como se merecen. Los van a reventar. Les van a recordar el 10 de mayo, habrá de todo, se va a poner sabroso, creo que eso le da un sabor, un ingrediente adicional a una marcha que no tiene la mayor trascendencia, que le llaman Marea Rosa, que es propiedad, de acuerdo al INPI, de Xochitl Gálvez. ¿Cuánto se van a gastar ahí? Estaremos atentos a ver qué dicen las lenchas en el INE. Seguro se van a quedar calladitas.